Hello everyone, welcome to week number 5, beginner 2. Hola a todos, bienvenidos a la semana número 5 de la asignatura beginner 2. Ya estamos a más de la mitad de nuestro curso, ya hemos finalizado las semanas 1, 2, 3 y 4. Estoy muy contenta de ver sus avances y espero que todos hayamos entregado nuestras actividades en tiempo y forma. Esta semana vamos a iniciar con la semana número 5. En esta semana número 5 estamos comenzando una nueva unidad también, que es la unidad número 3, en donde vamos a estar practicando y desarrollando tres nuevas competencias. Entonces, vamos a tratar de entrar a la plataforma y con calma leer estas competencias para tener en cuenta qué es lo que vamos a estar practicando durante estas últimas semanas. En la semana 5 tenemos dos actividades programadas, Activity 10 and Activity 11. The first one, Activity 10, is referring to likes and dislikes about food, our favorite topic. Okay, so we're going to start. In this activity, Activity 10, we're going to see this picture, okay, and we're going to watch this video, okay? This video, it's about food. She's having a problem and she's calling to her parents, okay? En esa imagen podemos ver que tenemos que observar un video donde esa chica tiene un problema y le está hablando a sus papás para intentar resolverlo. El vocabulario que vamos a encontrar en este video y que luego lo vamos a poder leer un poquito aquí en esta imagen está enfocado y está relacionado con comida, ¿ok? Después de que veamos este video, vamos a ir a la siguiente parte en donde vamos a poner en práctica el vocabulario. Para esto les recomiendo apoyarse de un diccionario, ¿ok? Yo les recomendaría también que utilizáramos el diccionario de Cambridge, el cual está disponible en línea, o el diccionario de Oxford, ¿ok? Vamos a identificar el vocabulario que tenemos aquí abajito. Vamos a darle clic a alguna de las palabras y las vamos a arrastrar hasta la imagen correspondiente, ¿ok? Una vez finalizada esta actividad, hemos ya concluido nuestra primera actividad de la semana, que es la actividad número 10, Food. Ahora bien, vamos a hablar de la siguiente actividad, Activity 11, that is related to can, or can for abilities, okay? An ability is something that we can do. Una habilidad es algo que podemos hacer. Por ejemplo, they can play soccer. In the picture, we can see two boys that are playing soccer, so they can play soccer. En este ejemplo, podemos ver que hay dos muchachos que están jugando fútbol. Entonces, podemos decir que ellos pueden jugar fútbol, ¿ok? Ahora, también podemos expresar aquellas habilidades que no tenemos. Por ejemplo, in this case, the dog can't fly, ¿ok? Ese perrito no puede volar, but the dog can run, ¿ok? Aunque ese perrito no puede volar, él sí puede correr, ¿ok? ¿Cuál es la estructura que vamos a emplear? Vamos a iniciar con nuestra persona, nuestro sujeto, el cual puede ser un nombre propio, dos nombres propios o algún pronombre como I, we, you, or they. Después vamos a agregar nuestro modal verb, en este caso puede ser can para oraciones afirmativas o can't para oraciones negativas. Después vamos a poner nuestro verbo. Nuestro verbo siempre debe ir en forma base o presente. Y finalmente el complemento de nuestra oración. Aquí podemos ver tres ejemplos. I can swim in the sea. He can speak Chinese. They can drive a car. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que yo puedo nadar en el mar. I can swim in the sea. Es una habilidad que yo tengo. ¿Ok? Luego tenemos, he can't speak Chinese. Él no puede hablar chino. Tal vez su nacionalidad sea americana o sea europeo. Entonces, se le dificulta hablar en chino. Tal vez su idioma sea español. Entonces, puede ser, he can speak Spanish. Finally, we have here, they can drive a car. Finalmente, tenemos el ejemplo, they can drive a car. Ellos pueden manejar un carro. ¿Okay? Entonces, nos va a servir el verbo modal can and can't to talk about abilities. Nos va a servir para hablar de las habilidades que poseemos. ¿Okay? Entonces, en esta semana número 5,
Vamos a estar trabajando con dos actividades, una enfocada en el vocabulario de comida y la otra, la número 11, en las habilidades que tenemos. ¿Okay? Después de revisar ambas actividades, tenemos que contestar algunas preguntas. En el caso de, el foro de la actividad número 11, tenemos que ver un video y aportar nuestros comentarios en el foro. ¿Okay? Bueno, recordemos que si existiera alguna duda, me pueden escribir por mensajería en la plataforma, un correo electrónico o por medio de asesoría presencial en las oficinas de Ben. Espero que se encuentren muy bien y vamos a echarle todas las ganas a esta última etapa de nuestro curso. Bye.